must obliterate Hamas, you see. And what Israel has to do, which I'm hoping, of course, they will, is they are going to what's called raise Gaza. They're going to destroy it. What is important to understand, what the logic of the war is based on the divine plan. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. But the point is right here that Hashem say, do not have mercy on the children. Kill all their children also. Why? There's no difference between them and their children. In 10 years from now, these children will attack you on the way. Hashem knows, God knows. Here we're not playing by your rules. We're playing by the rules of the Torah. A verse in the whole Bible, it says, happy is the one that takes the infants of Babel and of Edom and smashes them on the rock, just like they did to us. The last one, and this is what we say before benching, right? That's the end of this. That the ultimate revenge, or revenge again, are going, innocent infants. Happy is the one that takes the infants and smashes them and kills them on the rock. And then we bless Hashem for the food that we ate. You kill all men and all women, me'olel ve'ad yonek, even babies who breastfeed. Alu ve'atzlichu, tekaschu otam kama sheyoter, shelo lashim mehem zecher, shelo lo hem, lo ima shelahem, lo hayalda shelahem, lo hatinokot shelahem, asur lahem lichyot lechayot ele, im totachim, im haftatot, laros bayit velikanes, laros od bayit velikanes. Kama al ma shemolelim lanu, עכשיו הולכת להתחולל. עכשיו הולכים להיות דברים שלא חלמנו עליהם. כן. שיפלו עליהם פצצות שישמידו אותם. כל מה שהנביאים ניבאו הולך על אחרית ימים מתרחש עכשיו. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. La semana pasada veíamos entre estupefactos e indignados esta declaración sobre los niños palestinos y también sobre la necesidad o lo imperioso por parte del establishment israelí de borrar la memoria del pueblo palestino, borrar la historia, desaparecer a un pueblo del mapa y borrar su existencia. Por supuesto que esto es Coordenada Sur, les damos la más cordial bienvenida, compartimos a partir de este momento una horita a través de la pantalla de la Via Yala, y esta semana conversábamos con Juan Ramón Quintana y él me decía, tenemos que profundizar, Andrés, el tema de los niños de la guerra y las agresiones que desde hace muchos años y décadas vienen sufriendo los infantes, algo que parece totalmente irracional en distintos conflictos bélicos. Juan Ramón, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido a La Paz. Gracias. A 4.000 metros. Si es que no has sentido todavía. No vine a jugar al fútbol, por supuesto. Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas de Coordenada Sur. Este domingo, este programa, vamos a dedicar, por supuesto, una buena parte del programa al conflicto israelí-palestina. Pero nos vamos a concentrar fundamentalmente en las víctimas de este conflicto, pero que además nos sirvan de prisma para ver que las víctimas, diríamos, más dolorosas de estos conflictos, particularmente las guerras, son los niños. Y son pocas las oportunidades en las que se aborda la situación de los niños en situaciones de guerra. ¿Por qué los niños, Juan Ramón? ¿Por esta cosa de borrar, de aniquilar la existencia de un pueblo? ¿Qué? Sí, yo creo que fundamentalmente por la lógica del genocidio. El genocidio subraya la capacidad destructiva de la fuerza genocida sobre los más débiles. ¿Y vos me planteabas un punto de inicio? Sí. ¿En esta historia? Sí. Yo diría que, a ver, nos apoyaremos en la larga historia de las guerras. Te hablo de las guerras fenicias, de las guerras cinco siglos antes
de Cristo, en esas guerras, Andrés, en esas guerras habían leyes inmanentes a la guerra que respetaban la vida de los niños. De hecho, no se permitía que los niños, en las guerras fenicias, en las guerras romanas, no se permitía que los niños participen de la guerra. Porque la guerra era cuestión de hombres, era cuestión de sociedades guerreras, específicamente guerreras, que asumían el conflicto como un duelo. Pero eso en cuanto a los combatientes, sí, sí. Pero en cuanto a los objetivos militares. Bueno, igual, lo que se hacía era evacuar a las poblaciones, especialmente ancianos, mujeres y niños, y se evitaba que la sangría llegue, que los ríos de sangre llegue a estas poblaciones. Bueno, pero entre lo que ocurría hace 5 siglos con lo que ocurre hoy es algo espantoso. Prácticamente hemos borrado del mapa de las leyes humanitarias de la guerra a estos sujetos que son fundamentales en la sociedad. Yo, para no ir muy lejos, recuerdo... Hay una imagen por ahí. Recuerdo, sí. Andrés, cómo se inician las guerras del siglo XX. Y las guerras del siglo XX promovidas por la codicia imperial norteamericana. Espera, Juan Ramón, vamos a poner, sí. A ver si podemos poner en la pantalla. Ahí está. Ahí. Por ejemplo, esa imagen. Esta es una imagen, ¿no es cierto?, abominable, aberrante, que explica la manera como el ejército norteamericano, cuando llega a Filipinas, estamos hablando en 1898, cuando ya Filipinas estaba a punto de lograr la independencia de la colonia española, al mando del general Emilio Aguinaldo, cuando ya estaba lista la independencia de Filipinas, llegan los marines, el ejército norteamericano, y lo que hace es quitarle la victoria al general Galindo frente a la independencia de España e instala el imperialismo estadounidense, reemplaza al imperialismo español, el control del territorio filipino, y se instala el ejército norteamericano. Entre 1898 y 1913, Andrés, el ejército norteamericano, sin necesidad, extermina a 1,5 millones de filipinos en ese lapso, más o menos de 15 años, pero entre 1898 y 1901 extermina a 600,000 filipinos. De los 600,000 filipinos, Andrés, 150,000 eran niños. ¿Pero por qué los hacen desaparecer? ¿Por qué asesinan? ¿Por qué masacran a 150,000 niños? Simplemente por la orden que dio el general a cargo de la invasión de Filipinas, el general Smith, ¿no es cierto?, a sus subordinados para que maten deliberadamente a toda aquella población que hablaba español. Se trataba de hacer desaparecer todo vestigio de la presencia española en Filipinas. Y fíjate lo descomunal de esta decisión, y es que España había... prácticamente había permanecido en Filipinas 3 siglos, tenían 3 siglos de presencia en Filipinas. Y el general Smith, la orden que le da a sus subalternos es hacer desaparecer todo vestigio de la cultura española, pero particularmente la de los niños, 150,000 niños. Esta es una historia, ¿no es cierto?, terrible, que además, entre otras cosas, ha estado escondida durante décadas respecto a la historia que solemos, digamos, leer. Esto es una historia que recién se la está explorando acerca de las masacres, del genocidio. Pero bueno, la política del presidente McKinley, que gobernó a fines del siglo XIX, era precisamente esa. Era una política genocida contra
Filipinas. Bueno, pero la presencia de los niños en este conflicto es decir, la brutalidad, la atrocidad del ejército norteamericano, pues no termina en Filipinas, Andrés. Filipinas es el laboratorio donde los soldados norteamericanos van a aprender todo lo que significó luego, todo lo que aplicaron luego en Vietnam. ¿Cómo, eso te iba a decir, cómo vamos conectando, hilando esta política genocida hasta hoy? Bueno, la guerra. La guerra prácticamente es la arteria que comunica las guerras de principios, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con las guerras del siglo XX, especialmente la de vamos, Vietnam. Te propongo una cosa. Vamos a conectar ahora con Palestina y, ¿sí?, después retomamos. Volvemos la historia. ¿Sí? Sí, claro. Vamos, sí, a ver, fíjense, esta semana hubo un ataque a una escuela, justamente, estamos hablando de niños y de una política genocida que se sostiene durante décadas. Algo que parecía, Juan Ramón, que la humanidad había superado determinadas esferas de deshumanización, pero vemos que, lamentablemente, de la manera más cruda y repugnante, la vamos a ver en escena ahora. Este es un programa de Coordenada Sur muy duro. Vamos a ver lo que pasó en una escuela de la Franja de Gaza esta semana. Estas imágenes son bastante amables dentro de lo que vamos a pasar a ver a continuación. Una escuela de Naciones Unidas que es bombardeada además con fósforo blanco, que tiene una especificidad, es un arma química que te derrite la piel, es un espanto. Vamos a ver alguna imagen de eso y después continuamos. الفسفور اللي اجت على البيوت المجاورة لمدارس فيها لمدارس فيها آلاف النازحين مش طبيعيين الناس ياخذها كمان فين وأمن حالك اجيب لك شو اسمه هذا لا 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 كله تمام صحف يا عمي Esto ocurría, Juan Ramón, en una escuela de la Franja de Gaza, dependiente de Naciones Unidas. Desde Teherán, el canal Hispan TV va a preparar una crónica de esto. Y vamos, fíjense, presten atención al nivel discursivo de los niños en el marco de este ataque. Y lo que vamos a ver, Juan Ramón, sabemos que los niños en situaciones de altísimo estrés asumen posiciones y discursos que parecen de adultos, ¿no? En situaciones tan extremas como estas, y es la que vamos a ver en el caso de los niños palestinos sometidos a bombardeos brutales y a una historia de bombardeos que incluye a su familia, a generaciones y generaciones, y ahora chiquitos de 6, 7, 8 años que los vamos a ver con un nivel de discurso que realmente llama la atención y es absolutamente penoso y lamentable que tengamos que ver esto en pantalla. Pero, a ver, adelante. Momentos de angustia en una escuela dirigida por las Naciones Unidas en el campo de refugiados de Jabalia. Los desplazados palestinos estaban preparando comida cuando un bombardeo israelí les alcanzó, dejando al menos 15 muertos y decenas de heridos. Poco normal que en una guerra una escuela con cientos de desplazados se convierta en un objetivo militar. Y poco normal también que un menor de edad tenga que trasladar cuerpos sin vida. Los palestinos se refugian en sus casas, pero sus casas son bombardeadas. Se refugian en escuelas y las escuelas son bombardeadas. Los heridos son trasladados en ambulancias a hospitales, pero las ambulancias y los hospitales son bombardeados. En la franja ya no hay un lugar seguro para refugiarse. Atacan los refugios, atacan a los que están en la calle.
¿Desde cuándo se ha vuelto normal atacar los refugios? Esto es tan injusto. Vas por la calle, te golpean, y mientras llevas un cuerpo a enterrar, te golpean también. ¿Dónde están las Naciones Unidas? Los menores de edad en Gaza están viviendo una pesadilla que no termina. Cada 10 minutos, un niño pierde la vida. Los menores escriben sus nombres en sus brazos para ser identificados fácilmente si son alcanzados por las bombas israelíes. Pero aún con esta situación, no pierden la esperanza. La pesadilla es tremenda, pero la fuerza de la esperanza es mucho mayor. Tahit Jodadadi, Espanta Noticias. Muy fuerte ver esto, y obviamente que esto abre distintos escenarios, la continuidad del conflicto, de un conflicto centenario ya prácticamente, y la continuidad también de una resistencia contra la ocupación. Hay muchas aristas desde donde podemos abordar testimonios como este. No sé vos que, desde dónde lo querés agarrar, Juan Ramón. Desde la impotencia, hermano, desde la indignación. No es posible, Andrés, de verdad, que tengamos una organización global, universal, como Naciones Unidas, que no tenga la capacidad de frenar a estos asesinos, a estos criminales que hoy día utilizan el argumento de la legítima defensa para destruir pueblos, para matar niños, para masacrar y tratar de hacer desaparecer prácticamente al pueblo palestino. Yo creo que estamos de verdad ante un escenario, ¿no?, de una dimensión pocas veces vista en las últimas décadas. Probablemente las guerras de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Occidente, contra los países de Medio Oriente, contra los países de Irak, Libia, estuvieron tan encubiertas por los medios hegemónicos de comunicación, que no nos dieron tiempo para tratar de entender cuál era esta ruta que estaba siguiendo Occidente para tratar de destruir sociedades enteras. Y hoy día estamos asistiendo precisamente a este espectáculo dantesco. Por eso te digo, desde la impotencia. ¿Cómo es posible, y comparto con el presidente Petro, que se llamen democracias a las democracias europeas, que se llame democracia a la democracia norteamericana, cuando los misiles, cuando los fusiles, cuando los servicios de inteligencia, cuando las armas, cuando las bombas de racimo, cuando las bombas de fósforo blanco provienen de la industria norteamericana? ¿Cómo puedes entender que además digan que son sociedades democráticas? Son sociedades criminales que se disfrazan, ¿no es cierto?, de democracias. Yo creo que estamos en eso, estamos así asistiendo al desenmascaramiento, Andrés. Estamos asistiendo al develamiento de la brutalidad, del uso de la guerra para perpetuar el poder capitalista, el poder imperialista, ¿no es cierto?, que nos han escondido durante décadas y nos han hecho creer que estos países de verdad, ¿no?, se estaban jugando por la pluralidad, se estaban jugando por el equilibrio global, se estaban jugando por las libertades públicas, por la democracia. En realidad nos estaban escondiendo. Hoy día los vemos en su verdadera, con su verdadero rostro, desenmascarados, porque hay otras potencias que afortunadamente están compitiendo con ellos. Imagínense ustedes, no sé, usted está en su casa, mañana tiene que mandar a su hijo a la escuela, no sé, en Villadela. Pero entonces le va a escribir su nombre aquí, en el brazo, como vimos, por si le cae una bomba y así lo podrá reconocer.
en esta situación están viviendo en estos días en la Franja de Gaza, y esto es insostenible, Juan Ramos. Yo nunca había visto, o sea, no estamos haciendo ninguna... Ahí está, mire cómo escriben los nombres de los niños en sus brazos para poder reconocerlos si les cae una bomba encima. Esto es una locura total. Vamos a compartir ahora, claro, y quienes denunciamos estas situaciones de distintas instancias, un canal como La Via Yala, un programa como Coordenada Sur, algún dirigente político contrahegemónico desde alguna parte del mundo, enseguida va a ser calificado como antisemita, ¿no? Y vinculado al régimen nazi porque critica a Israel. En realidad es como decía Eduardo Galeano siempre, ¿no? El mundo patas para arriba, el mundo al revés. Para romper con esta lógica que quiere instalar acerca de que quienes nos oponemos a este tipo de aberraciones tenemos alguna especie de inspiración antisemita, vamos a apelar a una reflexión de un prestigiosísimo periodista israelí. Lo vemos ahora y enseguida retornamos. Had surrounded itself with shields, with walls, not only physical walls, but also mental walls. I don't want to get into it because it's another lecture, but I'll just give the three principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. B, there were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. And here I get to the third set of values which enable us Israelis to live in peace with the occupation. And this is maybe the most crucial one and the worst one. We say victimization, we say chosen people, but the third set of values is the most dangerous one. And this is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us Israelis to live in peace with everything. Because if they are not human beings like us, then there is not really a question of human rights. And if you scratch under the skin of almost every Israeli, you will find it there. Almost no one will treat the Palestinians as equal human beings like us. The second incident, briefly, Second Intifada, the city of Jenin, the most closed city in the West Bank, real total siege. I go out from Jenin, I come to the checkpoint, a Palestinian ambulance is parking there with the red lights. I stand after him, no cars can get out of Jenin in those days, no cars can get in, and I wait. The soldiers are playing Begamon in the tent. Usually I know myself, it's better that I don't get into confrontation with the soldiers because it always ends up very badly. So I stayed in the car. But after 40 minutes, I couldn't take it. And I went out to the car, from the car. I went first to the Palestinian ambulance driver and asked him, what's going on? He told me that's the routine. They let me wait 1 hour until they come and check the ambulance. And I couldn't take it anymore. And I went to the soldiers. It became a confrontation, but the question that I asked them, which really brought them to direct their weapons toward me, was one. What would have happened if your father would have been lying in this ambulance? This freaked them out. They lost control. How can I dare to compare between their father and the Palestinian in the ambulance? And this set of beliefs that they are not human beings like us, enable us Israelis to live in so much peace with those crimes, ongoing crime for so many years, with losing any kind of humanity, values. I heard today people talk about Jewish values. I must be frank with you, I don't know what are Jewish values. I know what are universal values.
supremacismo, deshumanización del otro, fue Adolfo Hitler quien impulsó este tipo de cosmovisión para llevar adelante y perpetrar un genocidio. Sí. Incluso antes, Andrés, ¿cuáles son las dos razones capitales para pensar el genocidio occidental? No te olvides que los belgas, en menos de 10 o 15 años, hicieron desaparecer 10 millones de congoleses, 10 millones de congoleses, para robarse su marfil, para robarse los recursos minerales que tenían, ¿no? Bueno, los norteamericanos en 3 años, 600.000, ¿sí? Bueno, pero ¿cuáles son los dos pilares que sostienen esta lógica del genocidio? Lo que tú decías, supremacismo blanco, somos superiores a los otros, a los indios, a los mestizos. Tú sabes que cuando en la guerra entre México y Estados Unidos, cuando los Estados Unidos invaden Texas, el argumento era hacer desaparecer a los mexicanos porque eran grasientos, porque eran sucios, porque eran mugres y porque no sabían producir la tierra y tenían que darle legitimidad a la guerra y fueron a exterminar a los indígenas mexicanos de Texas, no solamente Texas, de 8 estados que hoy día forman parte de la Unión Americana. ¿Y sabes con cuánto se quedaron? Con 2.200.000 kilómetros cuadrados. Andrés. Es un problema que está, del supremacismo está en todo. Sí, pero la columna vertebral es el supremacismo, la superioridad racial. El darwinismo social ha quedado casi como un piojo tuerto en el siglo XIX. Hoy es este imperativo. Y el otro imperativo es esta suerte de lógica redentora de Occidente, al hacerlos desaparecer, en realidad les estamos haciendo un favor, los estamos civilizando y tienen que civilizarse a imagen y semejanza de nuestros valores, de nuestras costumbres. Dicho de otra manera, no tienen derecho a vivir mientras afecten nuestros intereses. Y eso es lo que legitimó Hitler y es lo que hoy día. Bueno, ahora fíjate, quiero leer un pedacito de esta misma lógica y tú dirás, es Hitler. No, mi hermano, es un senador norteamericano. ¿Y qué dice? Lindsey Graham afirma que no hay límite para las muertes palestinas. Publicado el 1 de noviembre del 2023, no es Adolf Hitler, Andrés, de 1942. Es Lindsey Graham desde el Senado de los Estados Unidos. Es necesario poner fin a esta idea de que Israel tiene que disculparse por atacar a Hamas, que está integrado en su propia población, dijo el senador republicano. Atacar a Hamas no. Es otra mentira que derribábamos la semana pasada. Si atacas una escuela llena de niños, estás atacando a Hamas, ¿no? Claro. Mira, lo que dice, si alguien nos hubiera preguntado, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿existe un límite en lo que haría para garantizar que Japón y Alemania no conquisten el mundo? ¿Hay algún límite en lo que Israel debería hacer con el pueblo que intenta masacrar a los judíos? Imagínate, oye, los palestinos quieren masacrar a los judíos, ¿dónde hay eso? ¿No? Y la respuesta es no, no hay límite para matar a los palestinos. Y vamos a hacer ahora un corte. A propósito de esto de desaparecer las culturas y los pueblos, tenía por acá una página marcada y la acabo de desmarcar, que se conecta con ese militar reservista que veíamos al inicio y con todo el relato que venimos sosteniendo de atacar a las culturas y desaparecerlas, y ese reservista que decía vayan contra la Franja de Gaza y borren su historia. Y vos lo conectabas con el ataque de Estados Unidos a México y otros ataques.
Golda Meir, que es una de las principales líderes políticas en la historia israelí. Fíjense, porque esto es una política de Estado, la desaparición del otro, en base a un preconcepto supremacista. Esta prócer de la historia política israelí en 1969 decía: sin huellas del pasado, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es fundamental, sin huellas del pasado, el presente y el futuro de quienes allí vivieron se convertiría en humo. ¿Qué es esa historia del pueblo palestino? Los palestinos no existen. ¿Sí? Eso es lo que se está intentando hacer con este pueblo desde la instalación del Estado israelí en 1948. Por supuesto que es una historia súper compleja, milenaria, que está marcada por tintes religiosos, pero ahí sí, efectivamente, desde la instalación del Estado israelí en 1948, una necesidad o una búsqueda, una decisión de desaparecer a este pueblo. Y ahora vamos a ver qué quieren hacer ahora con la población de la Franja de Gaza. Yo le voy a pedir un favor a quienes están ahora en casa, que si hay chicos menores de 14 años que están acompañando el programa, que se retiren unos minutos. Vamos a ver unas imágenes muy fuertes sobre un ataque militar a civiles en un hospital a la vuelta del corte. Yo hago este pedido taxativo de que no haya niños menores de 14 años para ver estas imágenes a la vuelta del corte. Es importante, tenemos que preservar a la niñez de este tipo de situaciones, pero también tenemos que mostrarlas. Yo hace muchos años que trabajo temáticas de conflictos bélicos en Medio Oriente, y siempre es un debate qué ponemos, qué mostramos, qué no mostramos, hasta dónde podemos mostrar, hasta dónde no. Y en este conflicto en particular, en general en todos, pero en este también y ahora más que nunca, lo único que puede salvarnos de que este genocidio siga ocurriendo es la conciencia ciudadana de todos nosotros y que podamos pedirle a nuestras autoridades, y están habiendo grandes manifestaciones en distintas partes del mundo, para ponerle un freno a esto. Y para que tomemos conciencia de lo que está sucediendo, pienso yo, que es necesario que veamos imágenes como las que vamos a ver, pero lo que sí voy a pedir taxativamente es que protejamos a los niños y si hay menores de 14 años frente a la pantalla, que lo separemos unos minutos, que lo acompañemos a algún otro lugar de la casa y a la vuelta del corte vamos a repasar esas lamentables imágenes. Ahora estás viendo Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Estamos de vuelta, segundo bloque en Coordenada Sur, con la prevención que ya hicimos antes de evitar que haya niños menores de 14 años frente a su pantalla. Vamos a compartir estas imágenes. Esto es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Es uno de tantos ataques contra la población civil, en este caso en las puertas de un hospital, van a ver las ambulancias, etcétera. Lo vemos. Bueno, esto es una carnicería humana y hay que pararlo a como dé lugar, Juan Ramón. No hay palabras para describir esta brutalidad, esta hazaña. Andrés,
no sé si cabe de verdad tanta monstruosidad, porque esto es algo monstruoso. Pero además es algo monstruoso que nos vienen ofreciendo como salida civilizatoria, Andrés. Exactamente. Es la salida que nos ofrecen los europeos, los norteamericanos, es la salida que nos ofrece la cultura occidental, esta monstruosidad. Y nos ofrecen desde hace 5 siglos y que se ha intensificado en los últimos 20 años. ¿Esta es una salida racional? ¿Es una salida sensata? ¿Es una salida de verdad que se justifique para sostener su poderío frente a su declive, frente a su crisis, frente a su degradación cultural? ¿Es de verdad? ¿Es que esto es necesario matar de esta manera, necesario masacrar, desbordar todos los límites de la racionalidad humana, de la condición humana? Es que esto no es justificable, Andrés. Esto es algo demencial. Y lo justifican, y lo pontifican, y van y lo visitan a Netanyahu, van y lo abrazan, van y lo apoyan, se comprometen con darle más millones y millones de dólares para seguir cometiendo esta monstruosidad que hoy día se supone tiene que condenar toda la humanidad. Hay una falacia grandísima respecto a que jamás quiere destruir al pueblo judío. Jamás es una creación del sionismo más radical, más impresentable de Israel, como lo es ISIS, como es el ejército islámico. Occidente ha tenido que crear a los propios monstruos para enfrentar a sus adversarios políticos, económicos, ideológicos. El terrorismo es un producto elaborado de Occidente. No nos equivoquemos, compañeros y compañeras. Juan Ramón, disculpa. Vamos a ver una intervención del programa de Pablo Iglesias de La Base, la nota número 17, sobre Hamás. Porque claro, toda esta atrocidad se hace en nombre de combatir a Hamás, ¿no? Algo que es ridículo, porque no podemos acabar con una ciudad para encontrar a 3 o 4 líderes de Hamás, o quien sea, no resiste el menor análisis este tipo de bombardeos indiscriminados. Esto no se hace, no puede suceder. Pero sobre la relación de Israel con Hamás, que es tan compleja, no nos va a dar tiempo hoy de repasar todo, pero vamos a ver la nota número 17, por favor, porque habla de la relación de Netanyahu con Hamás, el que ahora dice que tiene que compara al líder de Hamás en la Franja de Gaza, porque lo están por bombardear estas horas, con el escondite de Hitler. Vamos a ver el vínculo de Netanyahu con Hamás. Noticia insertada del diario Haaretz, uno de los más importantes de Israel, el tercero más leído del país, concretamente. Fragmento de la pieza, firmada por Gidi Weitz, destacado en el tuit. Dice, cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el refuerzo de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás, dijo Netanyahu a los miembros de la Knesset de su partido Likud en marzo de 2019. Esto es parte de nuestra estrategia. Transferir dinero a Hamás es parte de nuestra estrategia. Esto lo dijo, atención, hace 4 años el primer ministro ultraderechista israelí, Bibi Netanyahu, a la dirección de su propio partido. Y ojo, esto no lo está diciendo un bloguero conspiranoico. Esto lo publicó ayer, nada más y nada menos que el diario Haaretz de Israel, que por lo visto es uno de los más leídos del país. Esto es una locura, lo saca Pablo Iglesias, lo sacamos nosotros acá, pero en la gran prensa no aparecen este tipo de situaciones y aparecen funcionarios de Estados Unidos, como decía Juan Ramón, apoyando a Netanyahu. Y esto además es una estrategia larga de estos dirigentes civilizadores, Juan Ramón, porque ya han apoyado a movimientos extremistas, sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Bin Laden ya sabemos que fue una creación de los Estados Unidos, después se le da vuelta, Hamás es lo mismo, pero esto no es que Israel está vinculado con el nacimiento de Hamás en la década del 80. Hace 3 años el primer ministro israelí dijo que había que mantener un financiamiento a Hamás.
porque de esta manera justifican las atrocidades que estamos viendo en pantalla. Claro, tienes que culparle al otro, ¿no es cierto?, para justificar precisamente esta monstruosidad. Lo mismo hizo Estados Unidos, ¿no es cierto?, contra los terroristas afganos, y se fueron contra Afganistán 20 años de ocupación, 20 años de ocupación, más de 3 mil billones, más de 3 billones de dólares, ¿no es cierto?, entre comillas, invertidos, 600 mil afganos muertos, asesinados, desaparecidos, Andrés, y hoy día tienes más de 2 millones de niños en condiciones de inanición, a punto de morir. Fíjate, esa es la consecuencia. En Irak, su aliado, el presidente Hussein, su aliado en la década de los 90, frente a Irán, resulta que se convirtió luego en su adversario al que le llevó la guerra. Hoy día, después de haber destruido Irak con semejante capacidad tecnológica, hoy día los iraquíes están muriendo de hambre. Hay uno de cada seis niños iraquíes, Andrés, que es huérfano. Uno de cada seis niños iraquíes huérfanos. 6.5 millones de iraquíes al borde de la muerte, porque no tienen alimentos, no tienen medicamentos. La guerra está vinculada a esto. ¿Ah? Justifican la guerra porque dicen que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. ¡Mentira! Nunca encontraron nada. Decían que los afganos habían bombardeado las Torres Gemelas de Nueva York. ¡Mentira! Nunca encontraron un terrorista afgano responsable de esa atrocidad, ¿no? Y 20 años de destruir a un pueblo, Yemen, en Yemen, con el apoyo de la OTAN, especialmente de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, hay más de un millón de niños a punto de desaparecer. En Yemen no tienen agua, no tienen luz, no tienen hospitales, porque así como bombardean hoy en la Franja de Gaza, bombardean en Yemen, y siguen bombardeando en Siria, y siguen bombardeando en Libia. Dos elementos te invito y los invito a todos a compartir del otro lado. En los años 90 se les aplicaron durísimas sanciones al gobierno de Saddam Hussein en Irak, y se armó un conflicto importante, porque claro, las sanciones que quieren aplicar a un gobierno en realidad se las aplican al pueblo, y el pueblo es el que sufre. En ese momento se hablaba de los niños de Irak y se calculaba que habían muerto de hambre, sí, porque esto es un sistema genocida y esto hay que decirlo y hay que combatirlo. A ver si nos da tiempo de ver, porque hay mucha gente que está teniendo conciencia de esto, está saliendo a las calles en distintas partes del mundo. Pero bueno, vamos a los 90. Madeleine Albright era la secretaria de Estado de Bill Clinton. Y va a un programa, 60 Minutos, muy famoso en Estados Unidos, y le dicen, bueno, señora, ¿qué vale la pena aguantar estas sanciones contra Irak? Tenemos 500.000 niños muertos de hambre. Está en inglés, dura unos breves segundos, pero vamos a verlo y después, si hace falta traducir algo más, lo comentamos. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. 500.000 niños, le dice la presentadora, son más de los que murieron por las bombas atómicas en Hiroshima, sí. ¿Vale la pena? Y ella le dice, es una decisión dura, pero vale la pena. Entonces, 500.000 niños, acabamos de ver los niños en Palestina. Ahora vamos a ver, y yo le voy a pedir a usted del otro lado, y a todos, a mí mismo, que reflexionemos un poco sobre el sistema en el que estamos navegando y la necesidad de que esto cambie, porque esta gente que nos dice que son una potencia civilizadora, que son más que los demás y no sé cuántas cosas más, desde los colonizadores que llegaron a América hasta ahora, es el mundo patas para arriba, es un sistema genocida. Nos vamos a ir 60 años atrás,
Vamos a ver unas imágenes de los bombardeos con bombas de napalm, otro agente químico que descuartiza la piel y que te quema internamente, en este caso, en Vietnam. Vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar un poco sobre en el sistema en el que estamos viviendo, por favor. Esas bombas también decían que eran contraterroristas, contra los comunistas del Vietcong, pero ustedes veían en los bombardeos las aldeas, Juan Ramón, los bombardeos deliberados contra población civil y los efectos, por supuesto, como los vemos hoy, contra los niños en la Franja de Gaza, que por supuesto está mucho más densamente poblado, ahí lo veíamos contra los supuestos terroristas comunistas del Vietcong, en la guerra de Vietnam, y los efectos devastadores. Es una imagen muy famosa, la de la niña que es quemada por el napalm. En esto, este es el sistema que de alguna manera nos está gobernando desde hace décadas, y este es un orden que está establecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente la democracia se impuso al fascismo, y bueno, los términos en los que se está manifestando la democracia de manera sistémica desde hace décadas, realmente hay que ponerlos bajo tela de juicio. Hola. Cuando uno habla de la guerra es un concepto muy genérico. Uno tiene que hablar más que de la guerra, de la destrucción de la humanidad. Y la cultura occidental, de lo que se ha ocupado en las últimas décadas, es precisamente de tratar de destruir aquella humanidad a la que considera como desechable. Y claro, nosotros somos los desechables, los del sur global somos los desechables, pero en la medida en que poseemos los recursos naturales que necesita el capitalismo, que necesita el imperio para sobrevivir. Mientras no nos destruya a los desechables, a los salvajes, a los indios, el capitalismo no va a poder prosperar, no va a poder subsistir, no va a poder desarrollarse. Para desarrollarse el capitalismo necesita destruirnos. Destruirnos en gran parte, destruir nuestros sistemas políticos, destruir nuestra cultura, destruir nuestra memoria, destruir nuestra humanidad, destruir el medio ambiente. Y ellos terminan siendo los grandes abanderados de la protección de los derechos humanos, los abanderados de la democracia, los abanderados
prácticamente de la sobrevivencia de la humanidad. Mientras tanto, Juan Ramón, vemos en imágenes movilizaciones en contra de la guerra. Esto es en la ciudad de Washington, una manifestación muy grande. Gigantesca, y esto es para lo que estamos acostumbrados a ver. Sí. ¿No es cierto? Me parece, acá es donde está la esperanza, ¿no? Así es, así es. Vamos a ver lo que sigue. La nota siguiente, por favor. Porque esto está sucediendo en distintas partes del mundo. En Venezuela, otra marcha gigantesca en Venezuela. Creo que es una de las marchas más numerosas que se ha producido en América Latina contra la brutalidad, contra la monstruosidad de Netanyahu y del Estado de Israel. Es interesante también, Juan Ramón, porque demuestra, podemos ver la imagen siguiente, demuestra que la gente no está comprando el discurso hegemónico de los supuestos civilizadores. Esto, por supuesto que son sectores, ¿no? Pero es mucha gente la que está en la calle. Cada vez más, esto es cada París. Día más. Cada, esto es París, Francia. Sí. A pesar de que en París se ha prohibido las marchas en favor de Palestina, porque creen que esas marchas podrían desencadenar un gran conflicto social que nuevamente pondrían en jaque al presidente francés. ¿Ah? A pesar del veto, a pesar de la persecución policial francesa, hoy día en Francia también hay sectores de obreros movilizados, sectores de izquierda que están adquiriendo, yo diría que están recuperando su conciencia política en Francia para frenar esta monstruosidad occidental. Y vamos a ver una escena más desde Indonesia, gracias a la cadena Hispan TV. También se habla de 2 millones de personas, Juan Ramón. Mirá. Qué impresionante. Esto es muy interesante. Sí. Y habla, sí. Puede hablar de un... Vamos a ver hasta dónde puede llegar el nivel de genocidio que se está perpetrando. Lamentablemente, a veces pienso que la humanidad necesita de genocidios para darse cuenta de que hay que romper algunas lógicas, ¿no? Y esta lógica en la que estamos inmersos hay que romperla. Con esto yo, Juan Ramón, me despido por hoy y te dejo la reflexión final. Un gusto de estar aquí en presencia física contigo estudios gracias, de la Vía. Gracias a ti, Andrés. Solamente decir, para ir cerrando el programa, que la guerra, la brutalidad, el exterminio, la indolencia es sinónimo de este poder capitalista e imperial que hoy día le dice a la humanidad que no hay límites. El mensaje hoy día de la cultura occidental, que es la cultura de la muerte, le está diciendo a la humanidad que la cultura occidental desde hace 5 siglos se sobrepone a cualquier otra cultura que no satisfaga sus intereses. Este es un mensaje, este mensaje de brutalidad, de monstruosidad occidental, es el mensaje que está dirigido a aquellas potencias que hoy día están emergiendo y le están haciendo competencia fundamentalmente a estas potencias que durante 5 siglos se han encargado de dominar a la humanidad. En esta disputa global entre un occidente decadente, un occidente criminal, un occidente amante de la guerra y de la destrucción de la humanidad, en ese declive, hoy día encontramos la respuesta a esta escena dantesca, brutal, inhumana, dolorosa, que tiene que abrirnos, compañeros y compañeras, la conciencia, que tiene que tocarnos la conciencia para reaccionar frente a este tipo de genocidio. Israel lo que plantea, lo que quiere Israel es desaparecer al pueblo palestino. En esto no hay equívoco alguno. Aquellos que apoyan la política militarista de Israel están apoyando la desaparición de la humanidad palestina.
En los palestinos estamos los bolivianos, en los palestinos está América Latina, en los palestinos están los pueblos del sur, en los palestinos están los pueblos explotados. Y si nosotros somos cómplices de este proyecto genocida de desaparecer a los palestinos, somos cómplices de nuestra propia extinción. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras.